principios de la década de 1830, Michael Faraday, en Inglaterra, y Joseph Henry, en los Estados Unidos, descubrieron, independientemente, que la variación temporal del flujo del campo magnético que atraviesa la superficie limitada por una espira conductora induce en esta espira una corriente eléctrica. En sí mismo, el proceso se conoce como inducción electromagnética. La inducción electromagnética es el principio fundamental del generador eléctrico, del transformador y de otros muchos dispositivos de uso cotidiano. Para realizar una experiencia de inducción electromagnética, se va a considerar el montaje de la imagen. En este montaje se dispone de una bobina con un gran número de espiras, conectada mediante dos cables a un amperímetro. Asimismo, también se hará uso de un imán. En primer lugar, se ajusta el amperímetro de modo que el cero quede en el centro de su escala. Se observa que cuando la corriente va en un determinado sentido, la aguja del amperímetro se desplaza, por ejemplo, hacia la izquierda del cero, mientras que si la corriente cambia de sentido, la aguja se desplaza hacia la derecha. En la imagen se indica el sentido de la corriente mediante flechas rojas, así como el desplazamiento de la aguja del amperímetro en cada caso. Veamos cómo es posible generar una fuerza electromotriz inducida y, por tanto, una corriente inducida. Cogemos el imán y lo acercamos y alejamos de la bobina, introduciéndolo y sacándolo de esta. Se observa en el amperímetro cómo se induce una corriente eléctrica cuyo sentido cambia si se acerca o se aleja el imán. Al acercar el imán, la aguja del amperímetro se desplaza hacia la izquierda, mientras que al alejarlo lo hace hacia la derecha. Sin embargo, no existe corriente inducida si el imán está en reposo respecto a la bobina. Puede verse en este caso que la aguja del amperímetro no se mueve. Si se cambia la orientación del imán y, por tanto, la de su campo magnético, se produce el mismo fenómeno, pero ahora el sentido de la corriente inducida es distinto que en el caso anterior. Al acercar el imán, la aguja del amperímetro se desplaza hacia la derecha, mientras que al alejarlo, la aguja se desplaza hacia la izquierda. Además, si el imán se acerca o se aleja más rápidamente, la corriente inducida es mayor. Como en el caso analizado anteriormente, no hay corriente inducida si el imán está en reposo respecto a la bobina. Por último, vamos a ver cómo también se genera corriente inducida cuando el imán está en reposo y se mueve la bobina respecto al imán, alejándola o acercándola. Al igual que en los casos anteriores, cuando no hay movimiento relativo entre la bobina y el imán, no existe corriente inducida, y por lo tanto, la aguja del amperímetro no se mueve. Al acercar el imán a la bobina, aumenta el flujo del campo magnético que atraviesa cada una de sus espiras y se induce una corriente eléctrica. Sin embargo, cuando el imán está en reposo respecto a la bobina, el flujo del campo magnético que atraviesa la bobina no cambia. Al alejar el imán, disminuye el flujo magnético y también se induce una corriente eléctrica, pero de sentido contrario al del caso anterior. La presencia de estas corrientes inducidas en la bobina implica la existencia de una fuerza electromotriz inducida, la cual está presente durante el tiempo en el que el flujo del campo magnético está variando. El flujo del campo magnético que atraviesa la bobina está relacionado con la fuerza electromotriz inducida mediante la ley de Faraday-Henry, que establece que la fuerza electromotriz epsilon
depende de la rapidez con la que varíe el flujo magnético φ.